Bien, le damos la bienvenida formalmente a la novena jornada sobre ventilación mecánica y cuidados respiratorios en el paciente crítico, este año particular, bastante raro para nosotros, por lo menos, ha determinado que tengamos que hacer un cambio en la modalidad que veníamos trayendo. Habitualmente lo hacíamos de modo presencial, pero este año con motivo de la pandemia, del COVID-19, nos hemos visto obligados a hacer un cambio en la modalidad, como les decía, y vamos 100% de modo virtual. También esto nos dio una mano para que podamos extender esta jornada y hacerla en 2 días, cuando habitualmente lo hacíamos solo en uno, pero en este caso tuvimos esa posibilidad, sobre todo considerando que la gente a la que convocamos, que por cierto tuvo la deferencia, la colaboración, la buena voluntad de ayudarnos, es de fuera del país. Entre ellos, el doctor Federico Gordo Vidal, quien va a hacer la apertura de estas jornadas, hablando sobre la personalización de la ventilación mecánica en el distrés respiratorio, cómo lo hacemos, cuáles son las herramientas que utilizamos para llevarla adelante, y que debo reconocer, me voy a tomar unos minutos para agradecer enormemente, la buena voluntad, la colaboración desinteresada que tuvo en contestar sobre todo los correos que le mandé, que no fueron pocos, a pesar de no conocerlo. Así que le agradezco infinitamente la participación. Y sin más preámbulos, le dejo ya para que arranque con su presentación y nos ilustre sobre el tema que había elegido. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para compartir la presentación y agradeceros a vosotros la invitación. Es un placer estar con vosotros a distancia. Espero que en el futuro poder estar de forma presente. El asunto este del COVID que nos tiene a todos un poco locos. Lo que me han encargado es que os conteste a la pregunta de si se puede individualizar el soporte ventilatorio en los pacientes y voy a intentar contaros cómo lo hacemos nosotros. Esta es la pregunta pico. ¿Podemos individualizar el soporte ventilatorio en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda? Vamos a centrarnos en la insuficiencia respiratoria aguda y nosotros en nuestro grupo creemos que sí, que es no solo necesario, sino que es imprescindible esta personalización del soporte ventilatorio para conseguir los mejores objetivos. Esto lo vamos a alcanzar conociendo muy bien la fisiología, conociendo bien la fisiología respiratoria, utilizando técnicas de monitorización avanzada en algún caso y con una ayuda tecnológica que nos está llegando, que cada vez es más importante y que nos puede ayudar a mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Realmente, nuestra hipótesis y lo que nosotros creemos es que el manejo de cada paciente debe ser personalizado, que podemos tomar decisiones de ventilación mecánica en base a la mecánica pulmonar y al nivel de oxigenación, pero que esto en muchos casos puede no ser suficiente, puede no alcanzar para que consigamos los mejores objetivos posibles en nuestro paciente. Creemos que debemos mejorar los sistemas de monitorización, no solo para ventilar bien, sino también para minimizar el daño que estamos haciendo sobre el pulmón o que se puede crear. Aquí me gusta aclarar una cosa, la ventilación mecánica lo que hace es salvar vidas. Se puede generar daño pulmonar, pero esencialmente lo que hace la ventilación mecánica es salvar a los pacientes con insuficiencia respiratoria y conseguir que puedan seguir adelante. Y luego no solo existe el distrés, sino que hay muchos pacientes con otro tipo de patologías que merecen que nosotros individualicemos también su tratamiento. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Realmente la ventilación mecánica es una técnica sencilla. Si partimos de dos premisas, que actualmente es que tenemos que saber algo de matemáticas y que tenemos que conocer muy bien la fisiología respiratoria. Matemáticas nos han enseñado grandes profesores como Gattinoni a hablar del poder mecánico, del estrés mecánico, de la driving pressure. Nos han mostrado fórmulas que en la práctica clínica son difíciles de entender, son difíciles de manejar en el día a día, pero que nos está diciendo que tenemos que balancear muy bien cómo tratamos a los pacientes para proteger el pulmón y minimizar la lesión que estamos produciendo. ¿De acuerdo? Para esto es para lo que valen estas teorías, la teoría del poder mecánico, otras teorías que han surgido y todas estas fórmulas matemáticas. En el día a día, realmente nosotros lo que intentamos es hacerlo más fácil. Debemos ir a cosas que nosotros podamos monitorizar en nuestros pacientes,
que nos indiquen los valores de las fórmulas, pero que no nos asusten a la hora de llevarlos a cabo. No nos hace falta calcular el poder mecánico en todos los pacientes. Tenemos que tener un control de cosas tan simples como la frecuencia respiratoria, la presión de distensión, el volumen tidal, muy importante, aunque quiero recalcar, el volumen tidal por sí solo no vale para hacer, o sea, reducir el volumen tidal en los pacientes no es una medida que por sí sola haga protección pulmonar, sino que tenemos que acoplarlo a otros factores. Y lo que es muy importante para nosotros, ahora os explicaré un poquito por qué, es el trabajo respiratorio, la monitorización del trabajo respiratorio que están haciendo los pacientes tanto en ventilación espontánea como en ventilación mecánica. ¿Cuál es el problema de los pacientes? Pues el problema cuando nos enfrentamos a los pacientes es que no nos enfrentamos a un distrés, nos enfrentamos a un paciente que tiene un distrés con unas características determinadas. No me importa qué pase con todos los distrés, sino lo que yo quiero saber a pie de cama es lo que va a pasar con el paciente que yo tengo que atender. Además, sabemos que el daño pulmonar es heterogéneo, que hay diferentes zonas de lesión pulmonar y que existen pacientes con diferentes fenotipos y que responden de forma diferente a los tratamientos. De hecho, cuando ventilamos a un paciente, el primer dilema que nos tenemos que enfrentar es si el paciente tiene un pulmón que es reclutable o no reclutable. Y no solo es importante reclutar o abrir la mayor cantidad de pulmón posible, esto es muy fácil. Simplemente subiendo la PIB de los pacientes vamos a poder reclutar. Cuanto más subamos la PIB, mayor capacidad residual funcional y mayor reclutamiento pulmonar. El problema, y yo creo que la batalla con los pacientes, no es tanto el reclutamiento, sino evitar la sobredistensión. Que tenemos que buscar puntos de ajuste de apertura pulmonar que no sobredistiendan parénquima pulmonar sano o nocivo. Y de hecho, vais a ver, como no trabajamos solo con la compliance, con la sobredistensión a nivel total del pulmón, sino que creemos que hay que trabajar a nivel regional para trabajar en las diferentes zonas pulmonares sobre las que está entrando nuestro volumen tidal. De hecho, hace muchos años pensamos que se había solucionado esto con la nueva definición de Berlín. La definición de Berlín del síndrome de distrés respiratorio nos planteaba cómo simplemente teniendo en cuenta la oxigenación de los pacientes, la PO2, FiO2, podíamos emplear diferentes estrategias de tratamiento que nos iban a permitir mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Lo que hemos visto al cabo de los años, tras varios ensayos clínicos, es que esto no es cierto. Posiblemente este no sea el camino que debamos seguir. Vemos que hay muchas dudas en muchos tratamientos, en la ventilación no invasiva, por supuesto en el alto flujo. No sabemos muy bien qué nivel de PIB tenemos que poner a nuestros pacientes. Sabemos que funciona el prono y el bajo volumen tidal en algunos casos, no siempre, pero poco más. Nosotros creemos que la vía, y como tenemos que seguir con el tratamiento, es monitorizando a nuestros pacientes la compliance pulmonar, no entendida como compliance total, sino la cantidad de pulmón útil que podemos reclutar para mejorar el resto de parámetros de ventilación y una monitorización muy estricta del espacio muerto. Si nosotros tenemos en cuenta tanto la compliance como el espacio muerto de nuestros pacientes, posiblemente todas estas terapias sí que tienen sentido y posiblemente podremos ajustar muy bien el tratamiento de nuestros pacientes. Partiendo de eso, lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes en la práctica clínica es tener un protocolo de ventilación que maneja toda la unidad de forma similar. Utilizamos los mismos principios para ventilar a los pacientes, de modo que no cada médico o cada terapeuta que llega cambia los parámetros a su antojo, sino que tenemos unas reglas que seguimos todos. Ajustamos la ventilación mecánica fundamentalmente en base a la mecánica pulmonar de los sujetos y utilizamos sistemas avanzados de monitorización. Primera pregunta, de oxigenación, siempre que lo toleren de forma adecuada. De hecho, uno de los mejores estudios que se ha hecho en ventilación mecánica, en LungSafe, hecho en pacientes con distrés, ya nos dijo que los pacientes que tienen una PO2, FiO2 por debajo de 150 tienen muy mala tolerancia a la ventilación no invasiva. Pero, sin embargo, los pacientes que tienen un síndrome de distrés moderado o un síndrome de distrés leve, dependiendo además de cuál sea la causa, van a tener unas altas tasas de éxito con la ventilación no invasiva. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos hace a nosotros
que creamos que debemos apurar las oportunidades del paciente antes de la intubación, buscar criterios específicos para la intubación de los pacientes y poder tolerar en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda la ventilación espontánea. De hecho, nosotros lo que hacemos, en algunos casos utilizamos mucho la terapia de alto flujo, la utilizamos en pacientes que a veces monitorizamos con tomografía de impedancia, en las que lo que buscamos es el efecto clínico que produce sobre el paciente. Buscamos que esta terapia reduzca el trabajo respiratorio, mejore la redistribución y consiga una mejor redistribución del volumen en el entorno pulmonar y que consiga todos nuestros objetivos. Y así mantenemos a los pacientes en ventilación espontánea. Pero ojo, hacemos una monitorización muy estrecha. Este tipo de ventilación la hacemos en la unidad de cuidados intensivos y con el paciente monitorizado, monitorizando fundamentalmente trabajo respiratorio, frecuencia respiratoria e índice de oxigenación. Recientemente, aquí en España, propuso la utilización del ROX Index con diferentes estratificaciones para tomar decisiones de intubación. Y es un poco lo que seguimos. Lo que seguimos es que el paciente no deteriore muy rápidamente la gasometría, que no tenga un exceso de trabajo respiratorio y que no tenga una frecuencia respiratoria muy elevada. Este es un ejemplo, no es un COVID, esto es una neumonía en un paciente con shock séptico con una bacteriemia por estreptococo pneumoniae, manejado con alto flujo inicialmente. Índice index en el límite de 4,6 y lo que hacemos en muchos casos es alternar alto flujo con ventilación con CPAP o con alguna sesión de ventilación no invasiva. En los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, sobre todo, utilizamos CPAP. ¿Por qué? Fijaos estas imágenes de tomografía de impedancia, es el paciente de la neumonía. Podéis ver aquí cómo el paciente está ventilando espontáneamente, pero hay una zona donde no se produce ventilación. Esto es con oxígeno convencional. Cuando nosotros pasamos al paciente alto flujo, mejora su ventilación, mejora la distribución de su ventilación en los dos pulmones, pero fijaos cómo no se abre la zona de la neumonía. La zona de la neumonía sigue cerrada. Entonces aquí uno a veces tiene la tendencia de decir, voy a ponerle ventilación mecánica no invasiva para abrir esa zona de pulmón y mejorar la ventilación del sujeto. Resulta que cuando le ponemos ventilación no invasiva nos encontramos esto. Nos encontramos que no solo no abrimos la zona de la neumonía, sino que lo que estamos produciendo es sobredistensión de tejido de parénquima pulmonar sano. Esto hace que nuestra monitorización vaya más al trabajo respiratorio que a la sensación de tener que abrir tejido pulmonar que no podemos abrir, sobre todo si no tenemos una monitorización como esta con tomografía de impedancia y no vemos lo que está sucediendo. Poner más presión no siempre es garantía de que vayamos a abrir una zona pulmonar cerrada, sino que lo que puede suceder es que estemos sobredistendiendo parénquima pulmonar sano. Y aquí sí, y de hecho lo hemos visto el otro día, algunos neumólogos aquí en España presentaron estudios donde demuestran que el PSILI o peor pronóstico en pacientes que se ha usado ventilación mecánica no invasiva en lugar de CPAP. Son datos que irán saliendo a la luz, pero un poco la explicación sería esta, sobredistensión asociada al empleo de la ventilación no invasiva. Entonces, ¿cuándo usamos nosotros estas técnicas? Pues lo hacemos con una selección adecuada de los pacientes, siempre utilizando la mejor técnica disponible con estrecha monitorización, teniendo en cuenta toda la situación clínica del paciente y no solo específicamente teniendo en cuenta el daño, el componente respiratorio y teniendo muy en cuenta la posibilidad de generar daño pulmonar autoinfligido que intentamos evitar a toda costa. De hecho, las recomendaciones publicadas hace unos días por la Sociedad Europea de Intensivos está abogando por el empleo de los sistemas de CPAP y de alto flujo en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Y si tengo, cuando tenemos que intubar al paciente, entonces, ¿qué hacemos? Pues cuando tenemos que intubar al paciente, entonces, siguiendo los datos del LandSafe, nosotros en lo que nos fijamos no es tanto una medición continua del poder mecánico, no hacemos un cálculo continuo, sino que lo que nos fijamos es en los parámetros que gobiernan la fórmula. Utilizamos factores que sabemos que reducen la mortalidad, que en el LandSafe fueron utilizar una PIP elevada, ahora veremos cómo, baja presión plató,
buscamos disminuir al máximo posible la driving pressure en los pacientes y disminuir su frecuencia respiratoria. Para esto, este es nuestro protocolo, no tenemos tiempo de discutirlo ahora continuamente. Es un protocolo que se basa en la utilización de bajo volumen tidal, controlar la presión plató, controlar la presión de distensión. Aquí hay unos valores, pero siempre es buscando el menor valor posible y con una técnica de ventilación que se parezca mucho a la ventilación natural. Nosotros generalmente utilizamos ventilación controlada por presión y nos basamos en la fisiología respiratoria de los pacientes. El objetivo que buscamos es conseguir la máxima apertura de pulmón útil, menor estrés mecánico posible, conseguir una distribución homogénea de la ventilación con la mínima presión de distensión y tolerar la ventilación espontánea todo el tiempo que podamos. Todo el tiempo que podamos, siempre que no haya un trabajo respiratorio excesivo de oxigenación. Con esto lo que hacemos es buscar este nivel de PIP, un nivel de PIP adecuado que nos permita no abrir el pulmón completamente, pero sí mantener, una adecuada capacidad residual funcional, evitando los fenómenos de sobredistensión. Intentamos buscar bajar la presión de distensión, mantener la compliance, mantener una capacidad residual funcional adecuada y controlar el volumen tidal que estamos poniendo al paciente. No buscamos una sobredistensión, no buscamos aumentar al máximo la capacidad residual funcional porque sabemos que esto puede ser nocivo para el resto del parénquima pulmonar. Para esto, como digo, utilizamos nosotros continuamente la tomografía de impedancia eléctrica, fundamentalmente para evitar los fenómenos de sobredistensión. Esta es una maniobra para ajuste de la PIP. Es muy fácil, subiendo la PIP, que nosotros abramos el pulmón. En este caso, esta es cómo es la distribución de volumen inicial, aquí una distribución de volumen final tras la maniobra, donde podéis ver cómo se abre toda la zona posterior, que aquí está cerrada previamente, aquí se abre. Pero, ojo, si nosotros hacemos esto sin otro control, lo que podemos inducir es que estas zonas se sobredistiendan, ¿de acuerdo? Entonces, estamos utilizando el método de Costa, y lo que hace es una maniobra controlada de PIP y hacemos un análisis regional de la compliance. En esta gráfica podéis ver cómo diferentes niveles de PIP que corresponden con las diferentes zonas pulmonares, podríamos ver en naranja zonas que se están sobredistendiendo, zonas en blanco que se estarían colapsando. Lo que buscamos es el mínimo colapso pulmonar, pero que no produzca sobredistensión. Y así encontramos el mejor nivel de PIP para nuestros pacientes cuando utilizamos la tomografía de impedancia. Aquí tenéis un ejemplo en el que al subir la PIP al paciente, lo que conseguimos es eliminar esta zona de colapso pulmonar, pero el paciente tiene muy poco colapso. Pero al ir subiendo veis cómo vamos produciendo zonas de sobredistensión, con lo cual estos niveles de PIP para nosotros no son adecuados. Lo que queríamos sería mantener un nivel de PIP en cualquiera de estas dos regiones y bajar la presión de distensión para evitar incluso esa zona de sobredistensión pulmonar. Este sería un ejemplo de colapso pulmonar muy importante, donde podéis ver que subiendo los niveles de PIP somos capaces de minimizar ese colapso pulmonar, pero también a partir de este punto empieza a aparecer sobredistensión. Mantendríamos la PIP en este nivel, bajando la presión de distensión del sujeto. Y este es un caso tradicional en el que la PIP va a generar muy poca apertura pulmonar. Veis cómo no somos capaces hasta esta fase de abrir las bases pulmonares. Y si nosotros empleamos un nivel de PIP elevado, que es lo que ha pasado en algunos ensayos clínicos, vamos a inducir una sobredistensión que nos va a producir daño pulmonar con total seguridad. Aquí podéis ver un caso clínico de un paciente con una obesidad mórbida con una peritonitis manejado con una PIP de 16. Casualmente se le hizo un TAC en este caso y veis cómo mantiene una cierta apertura pulmonar, una apertura pulmonar sin gran zona de colapso pulmonar inferior, que posteriormente somos capaces de mantener con un pulmón totalmente ventilado en ventilación proporcional asistida, manteniendo la ventilación espontánea prácticamente como si fuera en una CPAP, en un nivel de CPAP, ventilando en espontánea sin exceso del trabajo respiratorio. Este sería un ejemplo con PIP alta de 16 asociado a un cuadro de distrés en un paciente con peritonitis y obesidad, pero veis otro caso completamente diferente, también es un distrés, pero no tiene nada que ver con el anterior. Este es un paciente con un distrés por un citomegalovirus
un ventilado con una PIB de 5. Veis que no hay colapso pulmonar. Y es que, ojo, en estos pacientes, los pacientes con fibrosis pulmonar, con afectación vírica de forma tardía, sabemos y hay estudios que nos demuestran que se comportan muy mal con la PIB, que son pacientes en los que muchas veces no hay colapso pulmonar y si lo que intentamos desde fuera, el nivel de la oxigenación es abrir el pulmón, lo que vamos a conseguir es romper el pulmón. Vamos a conseguir fenómenos de sobredistensión muy importante. Este es un caso de COVID. Fijaos, un COVID evolucionado con daños después de embolías de pulmón y varias afectaciones pulmonares. Como utilizando la técnica de Costa, encontramos una PIB ideal de 4. Son pacientes que tenemos que ventilar con baja PIB porque no tenemos zonas pulmonares para abrir. Si nosotros a este paciente, porque tiene un defecto de la oxigenación, intentamos mejorarlo a bases de PIB con una tabla de PO2, FIO2, lo que vamos a hacer es sobredistender el pulmón y producir un mayor daño pulmonar y mayor riesgo para el paciente. De hecho, recientemente el grupo de Amato, bueno, un grupo muy importante, han analizado varios ensayos clínicos, esto se ha publicado esta semana pasada, y se ha visto cómo los ajustes de ventilación mecánica producen mejores resultados cuando consiguen una reducción de la driving pressure, una reducción de la mecánica pulmonar, un mejor ajuste de los parámetros de ventilatorios que cuando mejoran la oxigenación. Y cuando estos ajustes de ventilación mecánica se hacen para conseguir una menor driving pressure en los pacientes, se consigue una reducción de la mortalidad. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener una presión crítica de cierre, ¿eh? Porque si no vamos a producir fenómenos de apertura y cierre cíclico del pulmón que van a producir un deterioro. De hecho, siempre hay una PIB mínima, en este caso en ese paciente era una PIB de 4, que debemos mantener, aunque mejore la compliance con una PIB de 0, no sería adecuado porque habría zonas pulmonares que se cerrarían. Y a partir de ahí, ¿cómo monitorizamos? Pues monitorizamos con capnografía, ¿eh? La capnografía nos es muy útil, tanto en lenta ideal como cuando podemos usar capnografía volumétrica, para ver la heterogeneidad pulmonar, para ver que estamos haciendo una ventilación adecuada y para ver si hay fenómenos de espacio muerto que también se asocian con sobredistensión. Os digo que empleamos mucho la ventilación espontánea, pacientes con presión de soporte. Y yo creo que la P01 está en exceso sobrevalorada, pero la utilizamos para monitorizar. Este sería un caso en el que no sería adecuado mantener esta presión de soporte con una P01 y con un trabajo respiratorio elevado. Y lo que tenemos para monitorizar al paciente es su trabajo respiratorio. Esto sabéis mucho más que yo, el empleo de sus músculos respiratorios y la P01, que es un buen sistema de monitorización. Y, por supuesto, que no se nos olvide, siempre controlar los datos de obstrucción de vía aérea. En COVID, además, hemos visto casos de obstrucción. Habréis visto obstrucciones muy severas de los tubos endotraqueales que obligan a cambios de tubo y requieren una monitorización continua tanto del autopip como de los fenómenos de obstrucción con la curva de flujo-volumen que nos ayuda mucho en la práctica clínica habitual. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues ventilar a los pacientes en decúbito prono. Decúbito prono, todos sabemos que es la estrategia que nos permite ajustar bien los niveles de PIB, reducir la presión transpulmonar, proteger el ventrículo derecho, mantener un reclutamiento adecuado y debemos considerar que el prono no es una estrategia de rescate para la hipoxemia refractaria, sino que el prono es el tratamiento de elección de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio grave. También creo que la epidemia de COVID ha hecho que el prono, por fin, se utilice mucho más de lo que se utilizaba prácticamente y lo que veíamos en los estudios. ¿Y podemos mejorar esto, los datos de ventilación mecánica con ECMO o con extracción de CO2? ¿Qué es más rentable, mejorar la ventilación mecánica de los pacientes o hacer ECMO? Pues seguramente una estrategia combinada, ¿no? Lo que va a salvar en situaciones así a la mayor parte de nuestros pacientes va a ser que mejoremos los sistemas de ventilación mecánica y de monitorización, que hagamos una selección adecuada de los pacientes que van a requerir ECMO y que los centros que no tengan ECMO podamos trasladar a los pacientes tras una canulación in situ a centros con experiencia. Seguramente esto va a mejorar los resultados del ECMO y va a dar utilidad para distribuir mejor los recursos en todos los centros sanitarios. Este es un paciente tipo que utilizamos extracción de CO2. Nosotros monitorizamos con gran frecuencia con tomografía de impedancia. Tenemos TIMPEL y tenemos pulmovista y esto nos ayuda mucho a la monitorización y hacemos un seguimiento
pues muy estrecho de nuestros pacientes. Es decir, buscamos mejor compliance, evitar los fenómenos de sobredistensión, bajar al máximo la presión de distensión y hacer una ventilación adecuada minimizando el espacio muerto. ¿Y esto nos ha servido para algo? Pues hemos publicado los datos de la primera fase en nuestro hospital, que sabéis que Madrid ha sido una zona muy afectada, bueno, toda Europa, también vuestros países. Los resultados que hemos tenido en la pandemia, bueno, aquí tenéis una publicación que podéis ver, ha sido tremendo para nosotros, es una situación de tremenda dificultad en el manejo de los pacientes por el aislamiento de los mismos y por la necesidad de aislar al personal sanitario para la protección. Nosotros hemos tenido gran cantidad de ingresos, estar en las camas que teníamos inicialmente, llegamos a triplicar la capacidad de nuestra UCI y aún así, ingresando un gran número de pacientes, hemos conseguido que sobrevivan a la UCI prácticamente el 80% de los pacientes, todos ellos en ventilación mecánica. Primera ola, prácticamente todos los que teníamos en UCI eran en ventilación mecánica, la no invasiva la manejábamos fuera de la unidad de cuidados intensivos, con una baja tasa de reingresos en UCI tras en alta y sin mortalidad oculta. Prácticamente todos se pudieron ir de alta una vez habían salido de la UCI a su domicilio. ¿Y esto vale solo para el COVID? Solo para el distrés, pues creemos que no, que todos los pacientes tienen que ventilarse adecuadamente. Hicimos un estudio con tomografía de impedancia que tenemos pendiente de publicar en pacientes sin distrés, con insuficiencia respiratoria aguda, pero sin criterios de distrés, en los que ajustábamos la PIP en función de la tomografía de impedancia o criterio clínico habitual. Lo que vemos es que cuando usamos la tomografía de impedancia, éramos capaces de mejorar la compliance del pulmón, mejorar tras el reclutamiento el volumen tidal que entraba en el paciente y esto nos permitía bajar la presión de distensión para mantener unos niveles de CO2 normales y lo que vimos es que esta técnica hizo que cambiáramos el nivel de PIP en 13 de los 16 pacientes estudiados. Si os fijáis, prácticamente en la mitad subimos la PIP, pero en la otra mitad la bajamos. No solo hay que pensar en subir la PIP para hacer un adecuado reclutamiento, una adecuada ventilación, sino que en muchos casos los niveles de PIP están sobreestimados por el clínico y tenemos que utilizar niveles un poquito más bajos de ventilación. Y bueno, pues quizás el mensaje que damos es que no podemos ventilar a todos los pacientes de la misma forma, tenemos que ajustar la ventilación, tenemos que medir lo que estamos haciendo con los pacientes y con los parámetros ventilatorios. Y os deseo mucha suerte en la pandemia, a ver si se acaba pronto y podemos juntarnos todos y compartir experiencia en persona. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Le agradezco infinitamente esta participación. Ha sido realmente muy interesante, sobre todo ver la experiencia que han tenido ustedes allí, cómo están utilizando el tomógrafo de impedancia eléctrica, que veo que, por lo que muestra, sirve muchísimo para la personalización. Abrimos ahora el segmento de preguntas, si alguien de los presentes quiere hacer algún tipo de preguntas para el doctor, tenemos unos 10 minutos para no retrasar demasiado, después va a continuar el doctor Fernando Ríos, no queremos demorar mucho, así que preguntas para el doctor Federico Gordo Vidal. Una breve consulta. Primero quiero felicitar a Federico por su presentación, me parece excelente. Y quería preguntarle, curiosidad personal, ¿qué grado de difusión todavía está infrautilizada? Se compara mucho con la ecografía, pero no tiene nada que ver, porque la ecografía te vale sobre todo para ver el colapso pulmonar, pero no te vale para medir la sobredistensión. No te vale, no son técnicas, nosotros hacemos ecografía continuamente prácticamente a todos nuestros pacientes, pero ojalá dispusiéramos todos de tomografía de impedancia. Muchas gracias, Federico. Bien, el profesor Eduardo De Vito. Sí, bueno, gracias por la charla, realmente fue muy ilustrativa, muy clara. Al principio mencionaste que medían espacio muerto. Después, en el resto de la charla, mucho no se mencionó el tema del espacio muerto ni qué valor le das dentro del algoritmo de decisiones terapéuticas, ¿verdad? La pregunta está dirigida a qué tipo de sensor de CO2, que seguramente tendrá CO2 en aire expirado,
están los dos sensores, el que está directamente conectado al bucal del paciente y el que está la bombita aspirante, que está un poco más alejada y que tiene, bueno, en realidad con ambos se puede hacer cardiografía volumétrica, que es un dato muy interesante, nosotros podemos hacer eso, en algunos lugares por lo menos, pero ¿qué hay de los aspectos epidemiológicos de usar los sensores cercanos a la boca, digamos, y si están incorporados respiradores o hay un aparato único que lo van pasando con sensores diferentes? El aspecto epidemiológico de eso y también el valor del BDBT, que supongo que será, bueno, a mayor BDBT bajar la presión, la driving pressure, digamos, eso parece ser sencillo, ¿no? Pero lo digo porque después no lo mencionaste mucho en el resto de la charla como dato importante. Sí, es que no nos da mucho tiempo, pero nosotros sí que utilizamos prácticamente todos los pacientes, en este momento los tenemos con capnografía con entrada ideal CO2, no con volumétrica, porque eso, bueno, lo utilizamos en algunos pacientes, no tenemos equipos suficientes, pero sí que lo que utilizamos continuamente es el entrada ideal CO2. Nos da mucha información, porque sobre todo, no tanto por el valor del CO2 expirado, sino por el gradiente. El gradiente nos ha permitido en esta fase de COVID, además, diagnosticar muchas embolias de pulmón, por ejemplo, para el diagnóstico, y nos ha permitido ajustar la ventilación, de modo que es un parámetro que utilizamos prácticamente, primero, como indicador de gravedad, el gradiente nos indica que un paciente está empeorando, y si no lo podemos modificar con los parámetros ventilatorios, lo que estamos viendo es que está teniendo un empeoramiento que además sabemos por diferentes estudios de diferentes grupos que se correlaciona claramente con la mortalidad, que es un parámetro que se correlaciona muy bien con la mortalidad, y nos permite variaciones para el ajuste fino de la ventilación mecánica. Cuando detectamos un cambio en el gradiente, a veces hacemos un cambio de presiones, también de frecuencia respiratoria. Bueno, hacemos diferentes cambios en función de lo que encontramos para ajustar a cada paciente. Pero nos es de enorme utilidad. En la práctica clínica nos es muy útil. Ya te digo que lo utilizamos en todos los pacientes. Todos nuestros respiradores, y tenemos algunos externos, van con equipo de capnografía, los que hemos estado usando. Gracias, Federico. Bien, ¿alguna pregunta más? Ahí lo veo a Carlos, bienvenido, Carlos, que no lo habíamos visto. No, le dimos el ingreso y no lo saludamos. ¿Alguna pregunta más para el doctor Federico? Cristian, dale. Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes, doctor. Muy buena su charla. Usted en el algoritmo propone, bueno, bajar la driving pressure lo máximo que se pueda, utilizar volúmenes corrientes bajos para tener una ventilación predetectiva y sobre todo le agrega al algoritmo frecuencias respiratorias bajas. Eso a veces entra en contradicción con el nivel de gases en sangre, cómo manejan ese tema, el concepto de precapnia permisiva, cuán permisivos son con ese tema o con el pH. Pero voy a decir una cosa que a lo mejor no debería decir así muy alto, y menos estando ahí Ariel, que me va a regañar. El volumen tidal bajo en sí mismo no es protector. De hecho, en breve vamos a publicar un estudio que hemos hecho con el grupo de Luis Blanch, precisamente, en pacientes sin distrés, ventilados con volumen tidal bajo frente a volumen tidal más elevado, más permisivo, donde se ve que incluso puede tener un efecto perjudicial. Nosotros no tenemos como meta reducir el volumen tidal, sino que nuestra meta es utilizar un volumen tidal adecuado a la capacidad residual funcional que tiene el sujeto. Es decir, el volumen tidal ajustado a la presión de distensión que estamos produciendo con ese volumen tidal. Y además creemos otra cosa, que si el paciente está haciendo un esfuerzo sin exceso de trabajo respiratorio, no estamos hablando de que el paciente esté tirando, sin exceso de trabajo respiratorio, si es a expensas del movimiento de su diafragma, el paciente puede mover más volumen tidal sin que suba en exceso la presión transpulmonar, no me importa que mueva 8 o 9 mililitros kilo, siempre que no esté por encima de 10, estamos hablando por encima de 10. Pero mi meta no es bajar el volumen tidal, sino que mi meta es que tenga un volumen tidal adecuado. Y luego, en cuanto a los niveles de PCO2, generalmente lo que hacemos es intentar de entrada la normocapnia y luego los niveles de PCO2 que el paciente necesita para no tener una driving pressure excesiva.
yo estoy más tranquilo si tengo al paciente en torno a 45 de PCO2. Si tiene 55 o 65, no me preocupa. Intentamos que mantenga un pH lo más parecido a lo normal, pero ahí es muy difícil ajustar. Digamos que no somos de los grupos que hace más reducción de volumen tidal para conseguir una PCO, a expensas de conseguir una PCO2 más alta. Es decir, nuestros pacientes suelen estar como mucho en torno a 60 de PCO2. Por encima de eso nos preocupa. Nos preocupa y preferimos arreglarlo con un poquito más de volumen tidal, siempre que la capacidad residual funcional del paciente lo tolere. No sé si te he respondido. Intentamos hacer una ventilación lo más natural posible, más parecida a la ventilación espontánea normal del paciente. Sí, sí, perfecto. En algunos lugares a veces priorizan el volumen tidal muy bajo y se termina con frecuencias respiratorias por arriba de 30 por minuto y ustedes toman otros objetivos. ¿Está? Exactamente. Muy claro. Bien, ¿alguna última pregunta para Ariel? Sí, Ariel. Adelante. Sí, te felicito, Fede, muy buena tu disertación. Yo te voy a molestar más adelante porque, como sabes, acá el FDA todavía no ha aprobado la tomografía de impedancia eléctrica y nosotros vamos a tener en la Universidad de Missouri, vamos a tener en prueba el TIMPEL. Por eso te vamos a molestar para que nos compartas tu experiencia. Y lo otro, para lo que no tenemos ese tipo de tecnología, nosotros utilizamos el Hamilton G5, que tienen un sensor proximal y tienen grafía volumétrica. Yo más que nada últimamente he empezado a utilizar los ajustes de PEEP basados en la driving pressure, no sé si presión de distensión. ¿Qué método nos consideras que es mejor cuando no tenemos el feedback de la tomografía de impedancia eléctrica para hacer una selección de la mejor PEEP? Pues yo creo que es buscar la mejor compliance posible. Si tienes capnografía volumétrica, te va a dar una información muy útil a la hora de seleccionar la PEEP. Y si no, los ajustes, lo que decía el profesor antes, el ajuste de en tidal CO2, el gradiente con el CO2 expirado. Yo creo que con esos parámetros se puede ajustar perfectamente la PEEP de un paciente. La tomografía de impedancia lo que te aporta es que tú ves que la distribución del volumen va exactamente a la zona pulmonar que tú quieres. Es importante esa imagen que os he puesto de tomografía de impedancia con la ventilación no invasiva, porque a veces creemos que a base de poner PEEP estamos abriendo pulmón dañado y no es cierto. Muchas veces lo que estamos haciendo, y lo veréis cuando uséis la tomografía de impedancia, es producir sobredistensión. De hecho, a nosotros lo que más nos ha ayudado la tomografía de impedancia es a reducir la PEEP. Hemos bajado mucho los niveles de PEEP que utilizábamos previamente. Es paradójico, pero hemos bajado los niveles de PEEP que utilizábamos porque ahora somos capaces de ver la sobredistensión que estamos produciendo sobre el parénquima pulmonar. Y yo creo que ese es el gran caballo de batalla. La capnografía volumétrica yo creo que es una técnica de gran utilidad. Nosotros hemos tenido dos equipos de capnografía volumétrica y teníamos algún problema con la que os pasa a vosotros. A veces nos daba unos valores así un poquito que no le encontrábamos bien su correlación clínica y nosotros, por precio y por comodidad, estamos usando en tidal CO2, pero si dispusiera de equipos de capnografía volumétrica los usaría también. Ok, una última preguntita. Vi que tenías valores de driving pressure de 20. Nosotros manejamos más que nada el 15 y el 20 cuando no hay otra opción. Sí, el 20 es como, por eso os digo que no trabajamos con esos valores, sino nuestra idea es siempre el menor posible, el menor valor posible. Y desde luego, menor de 15, lo ideal, menor de 15. Sí es cierto que hay pacientes, porque esta técnica se refiere a todo tipo de pacientes. Menor de 20 se refiere a los pacientes con obesidad. Pues a veces puedes tolerar driving pressure superior. Bueno, más que puedes tolerar es que no te queda más remedio que tolerar presiones superiores para poder mover el pulmón. Se refiere a eso. Pero no me quedo ni con 20 ni con 15, sino la menor posible para conseguir una adecuada ventilación. Ok, muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, una vez más, le agradecemos infinitamente al doctor Federico Gordo Vidal su participación, el gesto que ha tenido para con nosotros
y estos minutos que ha compartido, que ya son cerca de las 11 de la noche por allí, por España. Le agradecemos muchísimo. Y por supuesto, si quiere continuar aquí, va a seguir el doctor Fernando Ríos, director médico de Clínica Las Lomas, miembro de SAT, intensivista, autor de diversos papers que ya hemos leído. Fernando, cuando gustes. Bien, muchas gracias. Casi no llego, el cortejo para Maradona me atrapó y llegué justito. Perdón que no llegué a escuchar toda la charla de Federico, lo que escuché. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Sí, perfecto. Entonces, comienzo nomás. Un poco lo que yo les quería, cuando me preguntaron qué tema hablar, es este, que me viene haciendo mucho ruido, de cuáles son los resultados de los pacientes con COVID y qué podemos hablar de ello. La verdad que esta pandemia nos ha dejado muchas cosas. Por ejemplo, que estemos haciendo esta sesión virtual, yo creo que hubiera sido impensado hace un año, y hoy es una realidad, y además ya hicimos el Congreso de SAT de manera virtual. Creo que esto es un cambio positivo, pero también nos ha obligado a cambios acelerados en la terapia intensiva y en la forma de trabajar y en cómo miramos algunas cosas, ¿no? Los resultados en terapia intensiva siempre son multifactoriales, muchas veces están ligados a los recursos humanos, a la cantidad de enfermeros, a la cantidad de médicos, a la formación del personal en general, a los recursos con los que unos cuenten, que quizás en el tercer mundo puede tener importante esto de cómo afecta los resultados, la capacidad técnica que tenga la unidad para atender ciertas patologías. Obviamente, tener criterios de calidad y protocolos y adherencia a los protocolos acordes al conocimiento, ya lo sabemos. Pero el COVID nos puso en una situación nueva, que es el estado de contingencia, el estado de desborde, en donde nos obligó a lo que se llama el strain de las UCI, o sea, llevar a incrementar la capacidad de la UCI más allá de lo que nosotros teníamos planeado o pensado. Y eso, obviamente, que de alguna manera el grado de saturación del recurso, el grado de afectación de los servicios, tiene que afectar los resultados. Y esto no está medido, ¿no? Nosotros hemos tenido situaciones gravísimas donde las enfermeras que tenían que estar comenzaban con fiebre y se reducía el personal de enfermería súbitamente, o los médicos estaban realmente agotados y cansados y se enfermaban, y muchas veces agregando al miedo de enfermarse, al miedo de contagiarse, sumar el estrés de tener que atender a compañeros. Lo cual creo que es inédito en la historia de los cuidados intensivos, y de alguna manera esto afecta los resultados, pero no sabemos o no tenemos medido todavía cómo. Si bien aparecieron protocolos iniciales que hablaban de cómo manejarlos, e incluso ha llevado a restricciones iniciales al ingreso a los cuidados intensivos, sobre todo en Europa, por edad o por ciertos criterios, que probablemente en nuestra cultura latina eso no sea aceptable, y nosotros nos hemos esforzado por ingresar a todos los pacientes, quizás superando ciertos límites de razonabilidad. Son datos accesados a más o menos el 21 o 22 de noviembre. La cantidad de pacientes afectados por los países, Argentina se encuentra aquí, muy cerca de España y superando a Perú, pero obviamente que las políticas que determinan los ingresos o las políticas públicas que determinan qué es realmente un caso confirmado van a afectar este número, y sobre todo cuando uno hace una relación con la población. Cuando uno hace una relación con la población, esa proporción gigante que parecían tener países muy grandes en poblacionalmente, como Estados Unidos y Brasil, se nos acerca mucho más, ¿sí? Incluso nosotros estamos por cada 100.000 habitantes con más diagnósticos que Brasil. Cuando miramos la mortalidad cruda, de nuevo nos vamos a encontrar con estas proporciones de cantidad de muertos muy grandes, y esto es casos confirmados,
y ya sabemos que probablemente lo que tengamos que mirar es exceso de mortalidad en el periodo de tiempo, esto es tener la información de la mortalidad total y compararlo con el mismo periodo varios años hacia atrás. Esa información que se ha estado publicando recientemente y ya hay algunos estudios comparando información de Estados Unidos y de Europa, en Argentina todavía no está disponible. Cuando yo miro la mortalidad de los casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, de nuevo nos vamos a encontrar con una situación en donde realmente estamos mal, estamos superados apenas por España, sí por Perú y por Bélgica, que tiene unos resultados muy duros, pero ellos tenían unos criterios y una política de diagnóstico mucho más agresiva que la nuestra, que quizás si hubiéramos tenido la misma política de diagnóstico, nuestros valores estarían por arriba de ellos. Cuando uno habla de letalidad, sobre todo de cualquier enfermedad, va a estar hablando de cuántos muertos hay por cada un N de infectados, ¿sí? Y esto es lo que determina la tasa. Respecto al COVID, las informaciones iniciales hablaban de entre un 2 a un 6% en China, luego eso fue cambiando, hoy se habla que puede estar alrededor entre un 1 y un 2%, que es superior al de la gripe, bastante superior al de la gripe, pero esta información está tremendamente sesgada por la política pública de a qué llamamos caso y cuál es la política pública de muestreo. Ya sabemos que la letalidad va a estar afectada por la edad, por la presencia de trastornos de la inmunidad, comorbilidades, la obesidad, la diabetes, la insuficiencia crónica, y vamos a ir desglosando un poco esto. Uno de los factores que tiene un peso importante es el antecedente de disfunción renal o la presencia de falla renal en el debut. En este estudio de cohorte retrospectiva, casi toda la información que hoy contamos no proviene de trials y sobre todo en resultados proviene de estudios de cohorte retrospectivos o cohortes prospectivas diseñadas específicamente para él. En este estudio lo que se ve es que el 37% de los pacientes hospitalizados tenían disfunción renal y que obviamente esto no era una distribución igual por el grado de disfunción, afectando la mortalidad de una manera diferente, con una mortalidad que estaba alrededor del 35%, con para la aparición de disfunción renal, la diabetes, la enfermedad cardiovascular y la presencia de, obviamente, edad avanzada y shock al ingreso como un factor muy importante para la disfunción renal. Ahora, el grado de disfunción renal tiene una clara relación con los resultados. Perdón. Como podemos ver, el nivel de disfunción va a hacer que incremente la mortalidad de manera dramática y esto es durante el curso de la hospitalización. Casi como les decía, casi toda la información proviene de estudios epidemiológicos. En una reciente editorial hablaban de separar los estudios iniciales donde se hacían tratamientos distintos a los que estamos haciendo actualmente, donde sabemos ya que los corticoides tienen un impacto positivo en la evolución y hay muchos estudios, hay muchos tratamientos que se han discontinuado. Hay otros que todavía siguen en fase experimental. Recientemente tuve dos pacientes, uno con una aspergilosis severa y otro con una mucormicosis, luego de hacerse tocilizumab, ¿no? Estas drogas que no debieran usarse fuera de un trial, se usaron en algunas en nuestro país por costos, no de manera masiva, pero hay áreas donde sí se usaron de manera masiva y pueden afectar los resultados. En esta cohorte de casi 640 pacientes, lo que realmente afectó mucho a la mortalidad fue la presencia del dímero D, las comorbilidades cardiovasculares, la presencia de un lactato elevado que se asociaba a la presencia de disfunción cardiovascular y shock. El PAFI no logró, fue obviamente tuvo un resultado positivo tener un PAFI de menos de 200 al inicio de la ventilación mecánica, y el potasio fue el otro factor que estaba muy ligado a la disfunción renal.
muchas veces vemos que hay resultados que se miden y se comparan y que necesariamente tienen sesgo, ¿no? La disfunción renal se suele asociar, a medida que incrementa su grado de alteración, suele asociarse a acidemia, suele asociarse a trastornos del potasio y por ende depende de cómo uno quiera tomar el corte, va a afectar la mortalidad. Pero aquí vemos que tener una creatinina mayor a 100, el dímero D por arriba de 1500, aquí tenemos el lactato, el potasio y un PAFI menor a 200, se correlacionaron fuertemente con una mayor probabilidad de muerte. Ahora, ¿qué pasó con el sobrepeso o la obesidad mórbida? Y aquí hubo resultados un poco contradictorios. Ya sabemos que la obesidad es una epidemia, sobre todo en Estados Unidos y México, donde cerca del 40% de la población adulta tiene algún grado de obesidad y el porcentaje de obesidad en rangos extremos mórbidos es muy alto. En nuestro país esa información es diversa, no es consistente, pero probablemente en las grandes ciudades tengamos una situación similar a la de México. Y en una neumonía grave viral va a condicionar una serie de alteraciones de desventaja mecánica y favorecer la reducción de la capacidad residual funcional y la hipoxemia, así como la desventaja mecánica de manera importante. Pero esto se cruza con la presencia de diabetes. Y realmente la obesidad y la diabetes o la resistencia a la insulina parecen ir de la mano. Y en esta serie en Francia, en donde lo que se podía ver es que los pacientes con COVID grave realmente tenían una mayor incidencia de una mayor mortalidad al ingresar a la terapia intensiva y que esto era contundente. Ahora hay un estudio bastante interesante que recopiló 53 unidades de Francia con 1.300 pacientes hospitalizados por COVID y en donde lo que se vio es que si bien la diabetes es un factor de riesgo, obviamente tener una edad mayor a 70, tener un body mass index cercano a 30 es lo que se correlacionó con un peor resultado, no así, no fue tan marcador de una mala evolución el tipo de diabetes como si la asociación con enfermedad vascular importante y obviamente al ingreso el trastorno de la disfunción renal. O sea, diabetes, obesidad se correlacionan linealmente con un incremento de la mortalidad, un incremento de la necesidad de hospitalización y malos resultados en terapia intensiva cuando sos ingresado por un COVID. Ahora, la edad, como ya vimos, es un factor importante. Estos son datos extraídos del CDC del inicio de la pandemia, los tres primeros meses en California, donde lo que podemos ver es que hay una correlación lineal entre la edad, la necesidad de hospitalización, la necesidad de admisión a la terapia intensiva y la mortalidad. Realmente la afectación de los resultados por la edad tiene un impacto muy grande cuando superamos los que muchas de estas comorbilidades están presentes, varias de ellas, a medida que superamos los 70 años. ¿Y qué podemos decir respecto a la ventilación mecánica? Bueno, en este estudio hay varios estudios publicados en el último mes, seleccioné algunos que me parecieron interesantes. En este de Alemania, de 10.000 pacientes, lo que podemos ver es que la mayoría, la media o mediana de los pacientes están alrededor de los 65-70 años, que los que se ventilan son un poco mayor la edad. La ventilación no invasiva fue aplicada, pero sobre todo en los pacientes de edad más avanzada que en los jóvenes, y el fracaso, que no fue menor, tuvo una tasa de fracaso importante, relacionaba exactamente con las comorbilidades, como que las comorbilidades no fueron una explicación al fracaso de la VNI, como si la hipoxemia y los pacientes que se ventilaron tenían al inicio de la ventilación mecánica pulmones mucho más rígidos que los pacientes que no habían pasado por VNI. Eso fue una consecuencia de la VNI, o fue la explicación del fracaso de la VNI,
todavía con este tipo de estudios, no lo siento, las neumonías bacterianas asociadas asoció a una mortalidad de cerca del 20%, pero realmente la edad fue un factor de muchísimo peso en el resultado final. Dentro de los pacientes cuando miramos subgrupos específicos, como podemos ver, perdón, acá no veo bien yo, creo que es 60% la mortalidad en distrés, 55% de quienes tenían más de 80 años y 42% la mortalidad global en la UCI. Ahora, ¿qué podemos decir de la Argentina? Nosotros estamos al 23 de noviembre superando el millón de casos y hemos tenido un comportamiento muy particular porque no hemos tenido una segunda ola. Las muertes total confirmadas están cerca de las 30.000. Cuando ves los casos confirmados diarios, tuvimos un pico que se dio fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires sobre septiembre y que luego esto aquí en Buenos Aires disminuyó y se extendió al interior del país, en donde este ascenso se ve fundamentalmente por las ciudades grandes del país, y hoy estamos alrededor de los 4.000 diagnósticos diarios. Y aquí podemos ver lo que pasó en la pandemia respecto a los test. Lo ideal sería tener una política de test, una tasa de diagnóstico menor al 10%. Nosotros, en un momento, en el pico de la pandemia, llegamos cerca del 50%, o sea, uno de cada dos pacientes hisopados tenía un PCR positivo. Hoy estamos alrededor del 30%, es una situación mejor. Cuando miro específicamente la mortalidad diaria, lo que tenemos es este comportamiento, que como les decía, nosotros no hemos ido desde un ascenso progresivo. En agosto comenzó una escalada importante que sobre septiembre en Buenos Aires explotó, en Cava y conurbano comenzó a disminuir, y progresó el ascenso en el interior. Este incremento es artificial porque se debió a que se cargaron una serie de pacientes que en el sistema no habían sido cargados y venían acumulados atrasados. Hoy la tasa de muertos diarios está rondando los 100, 120 por día. Ahora, cuando miro Buenos Aires, como les decía, esto es conurbano y provincia de Buenos Aires, alrededor de 34 casos por día. Y cuando miro la tasa de mortalidad de la Argentina, estamos en el 2,7% en una meseta sostenida en el último mes y medio. El pico fue alrededor del 5% sobre el fin de agosto. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva llevó adelante el estudio SATIC de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Cuando miramos el mecanismo de contagio, obviamente la mitad de los pacientes se desconoce, pero yo los quería remarcar que los trabajadores de salud fueron casi el 5% de los pacientes ventilados. Esto es mucho, es realmente alarmante. Como se les decía, hemos sufrido el personal de salud un golpe duro en esta pandemia. Cuando miro las características epidemiológicas y tratando de separar sobrevivientes y no sobrevivientes, vemos que la edad promedio de nuestros pacientes ventilados fue de 60, ¿sí? Con un predominio de sexo masculino. El body mass index estuvo alrededor de 30 y no fue diferente entre sobrevivientes y no sobrevivientes, aunque les tengo que confesar que ahora, mirando muy provisoriamente, pareciera haber una pequeña diferencia si buscamos los valores extremos de obesidad, o sea, super obesos, que no son muchos, pero parecen tener una peor evolución. Obviamente, les decía que el peso no, pero la obesidad estaba, o el sobrepeso estaba presente en muchos pacientes, pero no fue un marcador diferente. No así, la presencia de diabetes sí fue diferente significativamente. Igual la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica crónica no. Sí, la insuficiencia renal crónica fue otro factor, y las enfermedades del paciente con enfermedad vascular periférica. Obviamente el Scholes-Charlson, que era de 2, marcándonos que la presencia de comorbilidades es un marcador de mala evolución. El uso de, como cuando planeamos, estábamos con las estatinas, los beta bloqueantes,
el enalapril, no pudimos encontrar algún efecto. Ahora, respecto a la mortalidad, como pueden ver, tiene la edad un peso muy importante. Entre los pacientes ventilados de más de 75 años, la mortalidad supera el 75% y es en los menores de 40 años inferior al 30%, con un promedio del 53% de mortalidad. Cuando miramos los scores de gravedad, bueno, obviamente esto puede ser una tautología, el mayor Apache se correlacionó a una mayor mortalidad, así como la presencia del SOFA, el score SOFA, fue otro factor importante. Los síntomas previos al ingreso de la admisión hospitalaria, aproximadamente 5 días, los no sobrevivientes aparentemente tienen de síntomas, pero no es significativo esto, la mediana no llegó a la significancia, y respecto a los días entre el ingreso al hospital y el ingreso a la UCI, fue de 1 día. No hay diferencia entre sobrevivientes y no sobrevivientes. Los días de ventilación mecánica fueron aproximadamente de 10, obviamente entre los sobrevivientes está alrededor de 12 días, y los días de internación en UCI son de 13, la mediana, en 16 para los sobrevivientes, 10 para los no sobrevivientes. Un tercio de los pacientes requirieron más de 21 días de ventilación mecánica. O sea que realmente un tercio de los pacientes aplican a lo que nosotros llamamos pacientes con requerimiento crónico de ventilación mecánica y de UCI. Con lo cual habla de una exigencia a las UCI importante, porque los pacientes en el pico ingresaban muchísimos y no egresaban rápidamente quienes sobrevivían inicialmente. Y la muerte no se producía rápidamente. Respecto a los síntomas, obviamente fiebre, tos y disnea fueron los preponderantes, aunque había una variedad de síntomas importantes. Respecto al laboratorio, la leucocitosis no era importante, sí, la linfopenia fue un marcador, la alteración del hepatograma, la LDH, la creatinina, la presencia del dímero D se asoció a una mayor mortalidad, obviamente la ferritina como marcador inflamatorio. Pero no fueron muchos el uso en nuestro medio, no hubo un gran uso de la anticoagulación, sí, casi todos los pacientes tenían una profilaxis para la TBP con heparina y algunos usaban una profilaxis un poco más agresiva que la habitual. Respecto a la BNI, se aplicó en muy pocos pacientes en nuestra muestra, realmente 19 pacientes de 500, la duración de la BNI fue de 1.2 días. Respecto a la intubación, todos estos pacientes estaban intubados y ventilados, el 80% se intubaron en la UTI, eso fue algo que me llamó la atención, y fuera de la UCI se ventilaron el 20% restante. El 16% de los pacientes fueron hacia traqueostomía. Respecto al uso de prono, fue amplio y masivo, 60% de los pacientes se usó prono, fue mayor entre los no sobrevivientes. Respecto al no hubo diferencia entre no sobrevivientes y sobrevivientes, el uso en horas de prono, y más de la mitad de los pacientes tuvieron más de 24 horas de prono, con lo cual no eran pronos usados por corto plazo. Realmente como complicaciones hubo eventos trombóticos en el 7%, el 20% tuvieron neumonía asociada a respirador y bacteriemias el 12%. Ahora, cuando analizábamos por qué fallecieron, y el 35% muere por hipoxemia, el 31% muere por shock y el 22% por disfunción multiorgánica. Luego hay una serie de causas menores. Esto, cada médico a cargo del paciente colocaba lo que consideraba que había sido el condicionante del evento muerto. Obviamente, una gran cantidad de pacientes presentaron shock y disfunción multiorgánica. Esto es algo que nos llamó mucho la atención, un shock de difícil manejo, con alteraciones de la frecuencia cardíaca, muchos eventos de bradicardia muy importantes, y la mayoría de los pacientes que fallecían, el 60%, tenían disfunción orgánica múltiple. Cuando había distrés, la disfunción más presente era la renal y luego le seguía la cardiovascular. Cuando hacía en el modelo de predictores de mortalidad,
obviamente la edad salió positiva, pero el número D tenía un peso muy, muy grande, la disfunción renal, la hipotensión, y cuando ajustábamos persistía la edad, la disfunción renal, el PAFI, no pudimos demostrar que el PAFI en el día 1 sí, pero sí tuvo un peso importante, el driving pressure elevado, un driving pressure superior a 16 al día 3, y que fuera consistente, o sea, del día 1 al día 3 se asoció fuertemente con mortalidad, así como el debut con hipotensión o criterio de shock al inicio de la ventilación mecánica. Entonces, como para ir cerrando, les puedo decir que realmente la distribución de las características epidemiológicas de los pacientes que fueron ventilados por COVID se asemeja un poco a las reportadas en otras regiones del mundo. El laboratorio de ingreso, donde el dímero D, la disfunción renal hepática, el EDH, fueron marcadores de mala evolución. La causa de muerte señalada por los médicos tratantes fue la hipoxemia refractaria, la disfunción multiorgánica y el shock séptico. La duración de la ventilación mecánica tuvo una mediana de entre 10 y 13 días y que un tercio de los pacientes, de los sobrevivientes, van hacia ventilación crónica. Obviamente las comorbilidades, pero la diabetes, la obesidad y los chicas son un factor de riesgo importante para mortalidad. 88% de nuestros pacientes ventilados cumplieron criterios de distrés y los no sobrevivientes se caracterizaban por mayor hipoxemia, mayor hipercapnia, mayor acidosis respiratoria y metabólica, con presión palatal más elevada y driving pressure mayor y obviamente una menor compliance. Y realmente esta situación que nos está viviendo me hacía acordar, pues, leyendo los libros de historias, la plaga de Atenas. La plaga de Atenas que sucedió en el siglo V a.C., Pericles estaba en guerra, Atenas y Esparta, y sucedió una gran epidemia, de allí vienen las palabras pandemia, epidemia, pánicos, ¿no? La polis fue tremendamente afectada, falleció un tercio de la población y condicionó la evolución de la guerra a favor de Esparta. Espero que no nos suceda lo mismo, esto no ha terminado y yo espero que tengamos una victoria y no seamos Atenas frente a Esparta. Ahora, en la descripción del fenómeno, porque no se sabe si se trataba de tifus o ébola, se describían calores violentos, enrojecimiento, inflamación de los ojos, lenguas, gargantas. No soportaban las ropas, tenían sofocos muy importantes y en las últimas etapas tenían ulceraciones y diarreas que los ponían en condiciones demasiado débiles para sobrevivir. Esto es un gráfico del 1600, una pintura del 1600, en donde se imaginaban el sufrimiento de la gente en Atenas falleciendo. Yo creo que las imágenes de los pacientes que no podían acceder a la hospitalización, en nuestro país no sucedió, y espero que no suceda, pero es lo que yo me imaginaba que podía suceder cuando inicialmente veía los reportes de Italia. Así que muchas gracias por invitarme, por escucharme, y si puedo contestarle las preguntas, gustoso. Sí, claro, muchas gracias, Fernando. Hace muy poquitos días un amigazo me dijo que el arte y la medicina tenían mucho en común. Así que bueno, aquí está la prueba de eso. Abrimos brevemente el segmento de preguntas, que bueno, yo no los estoy viendo por allí, de manera que quien quiera preguntar al doctor Ríos a propósito de su presentación, podemos arrancar. Sí, estoy tratando de quitar mi pantalla y estoy fallando. Aquí. Carlos. Ahí está. Ya está. Perdón por mi inutilidad. ¿Puedo? Sí, Carlos. Sí, claro, Carlos. Hola, Fernando. Mucho gusto. Gracias. Encantado. Bueno, interesante, muchos datos, ¿no? Especialmente en lo que corresponde a nuestro país y al estudio de SATI. Si bien no hubo fenómenos masivos de pacientes que no accedieran a la hospitalización, a lo mejor los hubo en alguna provincia,
¿con qué impresión te quedas acerca de la realidad de nuestro país por el estudio de Sati, en el sentido de que hubiera habido menos ingresos en las unidades de cuidados intensivos y pacientes tratados en los pisos de internación con BNI, con alto flujo, con prono, etcétera, cuando en otras circunstancias de disponibilidad de camas esos pacientes hubieran tenido ingreso en la SUSI? Bueno, lamentablemente nuestros datos solo reflejan la UCI, ¿no? O sea, nosotros paciente ingresaba a UCI y lo que vemos es que hay unidades que entre el fin de agosto y yo diría la segunda semana de septiembre, el 100% de la UCI eran pacientes ventilados por COVID. Con lo cual, hablando con los encargados, sabíamos que había pacientes ventilados fuera de la UCI, pacientes ventilados en la unidad en las guardias, y pacientes con ventilación no invasiva, cánulas de alto flujo y escafandras, que comenzaron a estar disponibles en esa etapa, en las salas de cuidados generales, ¿no? Muchos reportaron, aunque yo esperaba más, lo que se llamó una expansión de la capacidad de la UCI, llevando la capacidad ventilatoria al 200% de lo que era la UCI habitual. Esto probablemente se ve en los resultados, ¿no? En los pacientes, primero, nuestra cohorte, ahora llegando a los 1.000 pacientes, la mortalidad de los pacientes es mucho más alta quizás que en las cohortes que vimos en Europa, anda alrededor del 60-62%, pero cuando miro pacientes mayores de 80-85 años, se alcanzan cifras cercanas al 85%. Y hay unidades que tienen 100% de mortalidad cuando superan los 85 años. Pero creo que tiene que ver con que no se pusieron criterios de restricciones por edad. Yo, por lo menos, no he sabido de criterios de selección a la hora de iniciar los cuidados intensivos. A mí me parece que en esto remarco un poco la cultura nuestra. Para nosotros nos resultaría inadmisible que un paciente, no sé, de 78 años, en buen estado, con un score de fragilidad bajo, no lo ingreso a terapia intensiva porque tiene un COVID grave y tiene 78 años. Yo creo que para nosotros eso no es válido, no es aplicable. Y lo digo con cierto orgullo. A mí me parece que no,